todos. Vamos a pasar ahora a la charla sobre Mobile First, Revolución Silenciosa. Dejo con ustedes a Mario y a Oscar. Vale, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Mario. Yo soy Project Manager en Cumbia. Estoy con mi compañero Oscar de Moya. Él es Senior Developer de aplicaciones móviles y también es nuestro, por decirlo así, nuestro jefe de las aplicaciones nativas para iOS y Android. Bueno, primero que todo quiero hablarles un poco de nosotros para que sepan más quiénes somos. Entonces, somos de Cumbia. Cumbia es una empresa de desarrollo en general. Cumbia empezó siendo una empresa de desarrollo de software, desarrollo web, Ruby on Rails. Y luego de ahí pasamos a desarrollar aplicaciones móviles porque nuestros clientes siempre estaban necesitando una aplicación móvil. Ellos para completar toda su solución necesitaban una aplicación móvil. Entonces de ahí arrancamos con Oscar el departamento de desarrollo móvil y fue cuando empezamos hace ya un par de años a desarrollar aplicaciones móviles. Lo más importante de nosotros es nuestro proceso. Nuestro CEO, Jonathan Tarut, él desde el principio de la creación de Cumbia, él siempre estuvo enfatizado en que después que tengamos un buen proceso, cualquier desarrollo, cualquier producto nos va a funcionar. Entonces utilizamos la metodología Scrum, de la que estuvimos hablando en la charla anterior, y de ahí empezamos a llevar todos estos procesos de Scrum al desarrollo móvil. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el Mobile First, que es un tema que ahora mismo está revolucionando todas las redes sociales, todos los desarrollos. Y entonces empecemos porque esto ha sido una revolución. Entonces, antes que de eso, pues, la revolución empezó con nosotros, siendo una empresa de desarrollo de software web, al pasarnos a una empresa de desarrollo de software móvil. Entonces nos revolucionó al principio nosotros en que ya no solo somos una empresa de desarrollo de aplicaciones web, sino que también desarrollamos aplicaciones móviles. Y acá están unas cuantas aplicaciones que hemos lanzado al Android Market, al App Store, y tenemos unas cuantas que aún están ahorita lanzándose, que aún están en desarrollo. Entonces, partamos sobre la primera premisa, que es una revolución. Lo primero que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra revolución es una guerra, una pelea, una contradicción. Todo esto es una revolución. Es cuando hay un choque entre dos ideas, cuando hay una contradicción entre un gobierno y su gente. Todo esto forma una revolución. Y pues a lo largo de la historia hemos tenido muchísimas revoluciones. La revolución industrial, la revolución del poder de la mujer. Por ahí antes la mujer no podía hacer nada, pero ahora hay mujeres presidentes. La CEO de Yahoo es una mujer. Entonces, muchas cosas han venido revolucionándose, así como también se ha revolucionado la forma como estamos desarrollando las aplicaciones ahora mismo. Entonces, lo primero que vemos nosotros cuando desarrollamos una aplicación es una guerra, una pelea, una batalla. Tanto hubo así que me tocó censurar un poco de la imagen. Y todo esto es parte de la revolución, donde hubo una guerra, donde hubo un cambio de ideas, donde el pueblo ya no soportó más el gobierno y tuvieron que cambiar un paradigma. Todo esto es una revolución que termina con un cambio grandísimo entre dos ideas. Entonces, parte de la revolución móvil, en que es una revolución... pero tengo problemas. Ok. La revolución móvil realmente parte como una revolución silenciosa. Acá no hubo una guerra, acá no hubo un pelea, acá no hubo una lucha entre dos ideas. Nadie estuvo en desacuerdo con nadie, simplemente la revolución móvil ha sido silenciosa, sin pelear con nadie. ¿Cómo parte todo esto? Todo parte hace muchísimos años con la creación de la primera calculadora. Fue el primer abaco que se creó. Eso fue hace 2400 años antes de Cristo, fue hace muchísimo tiempo. Y en ese momento estaba el problema de solucionar unos problemas matemáticos. Entonces ellos desarrollaron el abaco. Yo la verdad utilicé dos imágenes porque el abaco que yo conozco ahora mismo es un juguete de niños. El abaco que ellos crearon al principio era súper complicado, pero de ahí fue donde empieza realmente el hombre a saber que necesita algo más para solucionar todos sus problemas.
luego de esto, y después de muchísimos años, viene el comienzo de la Internet. En los años 60 fue cuando por primera vez empezaron a interconectar dos computadoras. Fue cuando al final hubo una transferencia de datos. Y eso revolucionó también totalmente la forma en que vivimos, de que ya el Internet pasó de ser estar en una empresa militar, estar algo aislado, a que ya todos ahora mismo tenemos Internet. Luego, en los años 90 sale el primer teléfono. No sé si se acuerdan del primer Motorola. Era un teléfono gigante, la batería pesaba más que, mejor dicho, que una maleta. Pero este teléfono empezó a tomar fuerza. Ya el teléfono no estaba amarrado a un poste, no estaba amarrado a mi casa. Ya yo me podía mover con él. Y desde ahí es donde empieza toda la revolución, cuando ya se crea el primer teléfono. Luego vienen los teléfonos que ya empezaron a mover todo el mercado. Desde los años 90 ya los celulares ocupaban casi el 1% de la población mundial. Eran muchísimos teléfonos. Entonces la gente simplemente seguía consumiendo teléfonos, seguía comprando teléfonos y nunca hubo ningún choque. La revolución siempre fue silenciosa. Entonces llega la era de los smartphones. Fueron los primeros smartphones, los primeros BlackBerry, que ya yo podía revisar mi correo. Eso, mejor dicho, todas las empresas querían tener uno. Y por primera vez en las salas de cine ya no decían, hey, guarden silencio, sino, por favor, coloquen sus celulares en modo silencio. Porque ya sabían que había muchísimos teléfonos, que ya el mundo estaba aceptando esta idea y que los teléfonos ya estaban ocupando más de lo que en ese momento se pensaba. Hasta el año 2000 ya habían 3 billones de teléfonos, casi el 20% de la población mundial. Luego viene la era touch, que ya dejaron de ser smartphones a ser apps phone. Ya eran teléfonos donde yo desarrollo una app en el teléfono. Ya mi teléfono dejó de ser simplemente, lo uso para llamar, recibo una llamada, reviso mi correo. Ya los teléfonos dejaron de ser eso. Ya no son teléfonos, ya son aparatos que yo los uso en mi vida diaria. Se han convertido en mi modo de vida, mi herramienta de trabajo. Entonces, todo esto finalmente llega a que tengo problemas con el control, no sé. Bueno, arranca que el crecimiento que ha tenido la programación móvil, el crecimiento que ha tenido el teléfono a nivel mundial, ha crecido de una manera increíble, en donde desde hace tan solo 12 años pasamos de ocupar el 20% de la población mundial a ocupar casi el 90% de la población mundial. Entonces, ya se pueden ver hasta en números que muy pronto, quizás al final de este año o a principios de 2013, ya habrá más teléfonos que personas en el mundo. Ya se puede imaginar la cantidad de teléfonos. Y sigue siendo una revolución silenciosa, porque ya los teléfonos han tomado parte de nuestra vida y nunca tuvieron ninguna contradicción con ninguno, nunca hubo un cambio de idea. Por ahí tal vez Apple tiene un cambio de idea con Samsung, las demandas, pero esas son unas peleas que al final nos favorecen a nosotros, porque en sus batallas están desarrollando mejores tecnologías que al final para el consumidor final es una ventaja. Entonces, al final de todo es una revolución, porque tenemos ya tantos celulares que esto terminó de ser algo que usaban solo personas que eran capaces de comprar un teléfono, los primeros que salieron, a que ahora cualquiera puede tener un teléfono. Entonces, ya la revolución es un hecho y está acá, y es donde nosotros tenemos que hacer y seguir siendo parte de ella y seguir movilizándolo. Por ejemplo, solo hagamos un sondeo rápido. ¿Quiénes tienen iPhone acá? Bueno, ¿quiénes tienen Androids? Bueno, Blackberries. Ok, uno solo. Windows Phone. Nadie, ok. De todas formas, había que preguntar. Y bueno, como nos dimos cuenta, casi todos tenemos un smartphone, un teléfono, un Android, un iPhone. Porque todos hacemos parte de esta revolución. Todos queremos que siga creciendo y así que las aplicaciones que sigan creando sean muchísimo mejor para nosotros. Porque nos está cambiando nuestro estilo de vida. Entonces, sigamos movilizándonos.
Bueno, y teniendo claro que este mercado es muy grande para desarrollar aplicaciones, ¿por qué no hacerlo? Es la pregunta de nosotros ahora mismo. Entonces, vayamos un poco atrás y miremos qué es lo que hacemos nosotros normalmente para desarrollar una aplicación. Anteriormente nosotros, sobre todo los desarrolladores, estábamos enfocados sobre todo a hacer aplicaciones desktop. ¿Y esto por qué? Porque desde la universidad nos enseñan a desarrollar para esta plataforma. Obviamente porque de pronto en el momento, hace unos años, uno usaba más el computador que los teléfonos celulares. Pero en fin, terminamos aprendiendo a desarrollar para desktop o para web. Pero el llamado de nosotros es hacer... A convocar a todos los desarrolladores a que también piensen en que hay un gran mercado en la parte móvil, que estamos haciendo muchas aplicaciones muy buenas y que necesitamos más desarrolladores en esta área. Entonces, miremos, una de las características que vemos cuando estamos desarrollando aplicaciones móviles. ¿Qué hacemos normalmente? Tenemos una pantalla grande, entonces, ¿qué hacemos con esa pantalla? Ahí vemos que tenemos espacio para hacer y deshacer, entonces ese espacio lo llenamos con features, ponemos botones por aquí, por allá, por ejemplo Word o Photoshop. Ustedes ven que son aplicaciones que están llenas de toolbars con montones de iconos y funciones, que están hechas precisamente porque se hicieron inicialmente pensadas para hacer aplicaciones de escritorio y teníamos un gran espacio para utilizar. Pero ¿qué pasa ahora con las aplicaciones móviles? Tenemos un tamaño reducido de pantalla y el primer problema al que nos enfrentamos es cómo mover todos esos features a la pantalla. Entonces ahí vemos dónde está empezando el error, que estamos empezando a desarrollar en una aplicación para escritorio cuando realmente estamos usando más un móvil. Mario nos va a dar un ejemplo de un caso que él encontró en internet. Sí, claro, bueno, yo les quería hablar de todo lo que Oscar nos venía contando, de cómo pasar desde mi aplicación web hasta mi aplicación desktop, mi aplicación móvil, perdón. Entonces, un caso particular es este, por ahí lo encontré, se llama The Password Engine. Ellos tienen muchísimo espacio en su aplicación web porque su pantalla es grande, donde yo puedo tener todos los menús. Ellos desarrollan una aplicación donde te generan una clave y tienen muchísimas opciones para generar una clave y es válido porque tienen todo el tamaño suficiente para tener todas las opciones. Entonces se surgió la necesidad de hacer la aplicación móvil para esta página. Entonces veamos lo que ellos hicieron. Ok, si se dan cuenta, tiene tantas opciones porque ellos removieron todo lo que tenían en su aplicación web y lo bajaron al celular. Entonces, yo miro esto y lo primero que veo es, hey, o sea, no hagas esto. Vamos a ver otro ejemplo de él porque está mal da hablar mal de otra persona. Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar sobre este ejemplo, vamos a buscar otras aplicaciones que ellos hayan hecho, porque de pronto cometieron un error en esta, busquemos otro. Y nos encontramos con esta aplicación. Esta aplicación usó lo mismo, tenía una aplicación web, una aplicación desktop. Ellos decidieron mover todos esos features a su aplicación móvil por toda la revolución móvil, pero lo están haciendo de una forma equivocada. Están trasladando todos esos features a un celular con una pantalla pequeña donde tener todos esos features lo que hace es que me distrae, me vuelve loco. Yo tengo acá unos menús abajo y la verdad, cuando estuve probando esta aplicación no los presioné, tenía miedo de no sé con qué me iba a enfrentar. Entonces, mi segundo pensamiento cuando vi esto fue, ya no podemos hacer nada con él. La otro pensamiento que yo vi cuando vi esa aplicación, si quieres la vemos otra vez, vamos a verla, miren todo eso. Ahora miren con qué la comparo yo. Llegamos a una cabina, un avión, tiene tantas cosas de que la única persona que va a ser capaz de entenderla es la persona que la hizo, o los amigos, o las personas que las probaron. Es como cuando tú entras a un avión, la única persona que sabe controlar todos estos botones es el piloto del avión. Yo entro acá, yo veo tantos botones, primero me va a dar miedo hundirlos, no sé con qué me va a devolver la aplicación.
o simplemente digo, hey, esto no me sirve, está muy complicado, la borro y hago otra. Entonces, esto que estamos haciendo está mal. Pues como vemos, debemos dejar de hacer esto, de comprimir las aplicaciones para tratar de embutirlas en el celular a como de lugar para tener todos los features, porque va a ocurrir esto que está pasando aquí. Como vemos en la primera pantalla, si nosotros diseñamos pensando en el computador, la flor nos queda bien y se ve bonita. Pero al momento de que la pasamos, por ejemplo, para una pantalla como la iPad, ya empiezan a salirse cosas de la pantalla, o incluso en el iPhone, mucho peor, ya se nos empezarían a quedar cosas por fuera. Entonces también tendríamos que pensar en eso, qué hacemos con esos features. No podemos simplemente recortarlos así a la loca, porque de pronto nos quitan cosas del core de nuestra aplicación. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros decimos que debemos empezar a desarrollar la aplicación por el lado del móvil. Haciendo una analogía, otra analogía también sería como tener un cuarto lleno de cosas, así desordenada. Al momento que nosotros querramos buscar algo, vamos a quedar como el bebé ese que está ahí, que no sabe dónde están las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? El llamado de nosotros a pensar en primero el móvil. Primero el móvil, ¿qué significa? Pensar que tenemos ciertas limitaciones, como el tamaño de la pantalla, pero basándonos en eso, nosotros vamos a pensar realmente primero en qué es lo más importante. Porque cuando nosotros tenemos un montón de espacio, nosotros como que no le gastamos tanto tiempo a eso, simplemente va, ahí lo que hay es espacio para abordar, entonces agreguémosle esto y esto y esto. Mientras que cuando tenemos una limitación como la del tamaño de la pantalla del celular, nosotros nos dedicamos a buscar realmente cuáles son las cosas importantes que debemos meter en la aplicación para que funcione y se vea amigable a la vista y la gente la puede usar. Bueno, entonces, comparando lo que Oscar nos contaba, ya tengo una aplicación que la estoy desarrollando primero en el móvil, pensando mobile first. Entonces, puede que las características que tenga mi aplicación no sean tantas como las características que tenía la cabina de avión de la otra aplicación, pero yo lo que tengo acá es que mi aplicación hace justo lo que tiene que hacer. Yo no tengo por qué esconder mi feature con otros features. Simplemente me enfoco en lo que yo necesito. Y entonces, esa limitante que es el tamaño de la pantalla se convierte en una ventaja, porque aprovecho que tengo poquito espacio para ese poquito espacio justo darle todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el diseño a que esas poquitas cosas sean realmente aquellas que mis usuarios realmente necesiten. Entonces, lo que sucede es que cuando yo traslado esto a como lo teníamos antes, vemos que si por ejemplo el cuadrito pequeñito que tengo allá es una de mis features principales, ya lo escondo con las demás features. Entonces, puede que mi aplicación base sea hacer algo, pero ya le he metido tantas cosas pequeñas alrededor que ya pierdo el foco de lo que yo quería hacer. Entonces ya mi idea la perdí, porque estoy haciendo pequeñas ideas alrededor de una idea y al final no estoy devolviendo lo que yo quiero devolver. La idea es tratar de enfocar al usuario en lo que yo quiero que él se enfoque. Por ahí tengo un ejemplo. Matrix, la primera. Cuando Neo iba caminando y se encuentra con la chica de rojo. Está alrededor de tanta gente de negro que realmente yo veo a la chica de rojo y yo solo la veo a ella, porque ese es mi foco. Y ya yo no tengo ninguna distracción, porque esa es la chica que yo quiero ver. Entonces ya no tengo que esconderla de un vestido negro detrás con las demás personas. Entonces, si la chica roba mi feature, yo la veo a ella y me enfoco en ella. Entonces, de esa igual forma es que nosotros debemos pensar hacer nuestras aplicaciones. Si las hacemos primero en el móvil, vamos a tener la ventaja que cuando la llevemos a las pantallas más grandes como el iPad o el desktop o hacer una aplicación standalone, yo no iba a tener los problemas que tenían antes, de que tenía muchas cosas, algo pequeño. Solo que tengo algo pequeño y va a ser muy fácil llevarlo a un ambiente muchísimo más grande. Entonces, volviendo al tema de la flor, o sea, tenía una flor pequeñita ahorita, porque mi aplicación es pequeñita, y ya mi aplicación y mis features, mis características, ya me casan bien en las demás pantallas. Antes la flor era gigante y cuando la bajaba al device ya no me servía, pero ahora esa pequeña flor, ese pequeño feature, mi core de mi aplicación, ahora me está cabiendo allá. Y lo principal de todo esto es que como es pequeño,
y lo voy a aumentar. Entonces yo puedo aprovechar para darle más foco entonces a estas características en una pantalla más grande y cambiarla. Y tú podrías pensar, pero es muy pequeño, entonces puede que a mis usuarios no les guste, porque antes tenía muchísimo más features y como tengo más features, yo le estoy devolviendo al usuario mucho más valor. Eso es súper discutible, porque algo pequeño no significa que sea malo. Por ahí tengo otra imagen, es del Señor de los Anillos, cuando Gandalf hablaba con Frodo, que lo estaba persiguiendo Gollum. Gandalf le dijo a Frodo, hasta la cosa más insignificante puede cambiar el curso del futuro. Y de igual forma nos pasa a nosotros. No tengamos miedo de que si tenemos un feature pequeño, no va a ser lo suficientemente grande. Realmente si mi feature es pequeño, pero yo tengo toda la ventaja de que todo mi esfuerzo fue basado en ese, entonces ese feature realmente me va a devolver muchísimo más valor que tener pequeñas piezas regadas por todos lados. Entonces, en última, ya mi florecita, yo la puedo crecer en las demás pantallas, porque ya voy a aprovechar el espacio de verdad, en que ya sé lo que mi usuario quiere, y entonces cuando él va a hablar de una aplicación más grande que la prueba de un standalone, se descarga un instalable, la prueba en la web, va a tener mucho más espacio, pero lo voy a aprovechar ahora sí de verdad, porque ya sé cuál es mi foco, porque sé que la revolución móvil está alrededor del mundo, hay millones de dispositivos móviles. Si empezamos por acá, sabemos que vamos a tener la ventaja de que va a haber un mercado. Si vamos a tener más teléfonos que personas en el mundo, si sacas una aplicación móvil, obvio que vas a tener muchísimo más foco y muchísimo más gente comprando tu aplicación. Entonces, si lo llevamos arriba, vamos a tener más espacio para agrandar nuestra aplicación. Entonces, si pensamos mobile first y lo comparamos con lo que teníamos antes, que era ese cuarto desordenado con el niño que no sabía ni qué estar, ahora tenemos algo ordenado, tenemos algo muy lindo, porque mi diseño fue basándome en esos pequeños features, y es amigable, ya no me voy a encontrar con una cabina, un avión, que no sé qué hacen todos esos botones. Ahora yo sé justo qué hace cada cosa, porque me enfoqué todo ahí. Y no va a ser para nada distrayente. Lo veo, sé qué tengo que hacer y es muy fácil de usar. Bueno, y muchos dirán, sin embargo, eso no deja de quitar las limitaciones que tienen los teléfonos móviles. Una de las limitaciones que ya fue la que ya dijimos, tiene una pantalla pequeña, pero realmente es una limitación, o sea, realmente necesitamos tener un gran espacio para hacerlo. O sea, yo creo que todos los que tenemos aquí un smartphone es porque nos sentimos cómodos de ellos, nos sentimos cómodos usándolo con el tamaño que debe ser. Algunos unos un poquito más grandes que otros, pero estamos conformes con eso. Otra de las limitaciones que normalmente diríamos es que una pantalla puede aparecer solo el tiempo. O sea, estamos acostumbrados a los ambientes como Windows o multitarea, que tenemos una pantalla flotando por aquí, otra por acá, pero seamos serios, o sea, ¿en qué momento nosotros estamos realmente trabajando con dos ventanas al mismo tiempo? Casi nunca. O sea, siempre nos enfocamos a hacer una cosa, terminamos una, nos movemos a la otra y así. Y la otra es también que anteriormente teníamos conexiones wireless con baja velocidad, pero eso ya tampoco es una limitación. Ya tenemos 3G, 4G, y todos los teléfonos vienen ya con mucha capacidad en este sentido, y ya tampoco es una limitación. Sí, nosotros inicialmente solamente teníamos el teléfono para realizar llamadas, y eso era lo que nos hacía que nosotros no viéramos el teléfono, obviamente, como una plataforma principal de desarrollo. Pero ahora estamos teniendo muchas cosas más, incluso que un desktop. Por ejemplo, ya lo usamos para hacer para nuestras alarmas, para revisar el email, el clima, para juegos, para social network, para un montón de cosas. Y todo eso es gracias a las capacidades que ya tiene nuestro teléfono. Otra de las características que podríamos hablar es de las capacidades. Entonces, naturalmente uno piensa que un computador tiene muchísima más capacidad que una aplicación móvil o un teléfono móvil. Obvio, va a tener un procesador muchísimo más rápido.
pero tú te pones a pensar, realmente yo en una aplicación móvil necesito tanto alto poder de cómputo, yo no necesito tener varios computadores conectados al tiempo, por ahí, a hacer programación distribuida, porque realmente lo que yo hago en una aplicación móvil es simplemente algo móvil y no necesito tanto poder de cómputo. Otra de las grandes ventajas que nos da un desktop o una aplicación web o una aplicación standalone es que yo puedo almacenar grandes cantidades de datos. Entonces me pregunto otra vez, ¿realmente yo en una aplicación web voy a almacenar grandes cantidades de datos? Por ahí guardaré algunas cosas, unas fotos, videos, pero realmente la cantidad no es una limitante para realizar una buena aplicación móvil. Y por ahí hay otra cosas más que estoy seguro que el computador podrán decir que es mucho mejor que una aplicación móvil, pero dado que ya tenemos tantas nuevas características que el desktop no tiene, por ejemplo, tenemos cámara, tenemos video HD, tenemos giroscopio, tenemos un sensor de proximidad, tenemos inclusive un barómetro, la verdad no sé por qué tiene el Samsung S3 un barómetro, pero tiene un barómetro. Entonces, yo con todo esto puedo imaginarme muchísimas más soluciones, muchísimas más ideas, muchísimas más aplicaciones de las que yo puedo imaginarme que puedo hacer en una aplicación web o un desktop. Entonces, basándonos en esto, si ya sabemos que ahorita, en algunos años, va a haber muchísimas más aplicaciones móviles, van a haber muchísimos más teléfonos que la cantidad de personas en el mundo, yo sé que ahí está mi mercado. Y si sé que ya el espacio reducido tampoco es una desventaja para mí, sino que me enfoco en mi aplicación, entonces es ahora cuando uno tiene que decirse, no empiecen desarrollando sus soluciones en el desktop, o háganlo, está bien, pero sepan que si piensan mobile first, si piensan desarrollando sus aplicaciones primero en el mobile, van a tener quizás mejores resultados, porque la comunidad ahora es móvil. Todos somos móviles. Ahorita hicimos un sondeo y todos somos móviles. Todos hacemos parte de la revolución. Entonces, partamos de ahí. Bueno, y si todavía no se ven motivados por todo esto que le hemos comentado, si todavía no están impresionados, miremos unos ejemplos simplemente tomados al azar de las aplicaciones que son mobile first. Uno de ellos es Foursquare. Me imagino que todos los conocemos, una aplicación para hacer check-in en lugares, y ellos están enfocados totalmente en hacer la aplicación móvil. Iniciaron con iPhone, luego se pasaron a Android, y ellos tienen solamente la aplicación web como un plus de la aplicación móvil, pero realmente ellos empezaron fue haciendo la aplicación móvil. ¿Por qué? Porque están aprovechando una de las ventajas, que es que el móvil te da la capacidad de tener un GPS más exacto, mucho más exacto que lo que te puede dar una página. Y normalmente uno tiene el teléfono siempre en la mano, no tiene el computador para estar entrando a una página, siempre prefiere tener la aplicación que corre mucho más fluido, etc. Otro ejemplo claro es Instagram. Instagram prácticamente no tiene nada web, solamente un simple visor de las imágenes que has montado. Y como vemos, Instagram también empezó, y es solamente móvil, empezó con iOS, también se movió para Android. Y en el primer día de que pasó a Android, creo que tuvo 1 millón de descargas en el primer día. Una cosa impresionante. Hay otra aplicación también que está convirtiéndose popular ahora, que es Pad. También es totalmente móvil, disponible para iOS y iPhone, que integra redes sociales y te controla, te sirve para llevar una guía de todo lo que haces diariamente. Es muy, muy bonita, tiene un muy buen diseño también. Y otra aquí, un juego, Angry Birds, todos lo conocemos. Ellos también están tratando de abarcar todas las plataformas, pero iniciaron para iPhone, luego se pasaron a iPad, etc. Pero también empezó como iPhone y es un caso muy exitoso. Es el juego más vendido para iOS. Incluso en un momento llegó a estar en el top 3 de las aplicaciones, en los 3 puestos. Estuvo de primero, de segundo y de tercero como el juego más descargado de iOS. Y también otro caso es Apple, que ha cambiado un poco su forma de ver las cosas, y las aplicaciones que están teniendo, que ya no tienen en el iPhone o en el iPad, las están moviendo también
para las últimas versiones de su sistema operativo macOS, como por ejemplo la aplicación de mensajes, la aplicación de notas, sincronización de calendario, iCloud, etcétera. Entonces ellos, a pesar de que son una empresa vieja, por decirlo así, antigua, ellos también se han dado cuenta de esta revolución y han empezado a hacer las cosas en el móvil y ir migrándolas al desktop. Bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo que realmente no son mobile first, porque empezaron como aplicaciones web, pero cabe decir que también pueden hacer parte de toda esta revolución. Empecemos por Facebook. Facebook, obvio, siempre va a ser una aplicación web. Empezó desde ahí y ahí va a terminar, ahí tiene todos sus usuarios. Facebook tiene 800 millones de usuarios, realmente el número no lo conozco, todos los días sigue aumentando. Pero la mitad de, casi el 45% de los usuarios de Facebook, estaríamos hablando de 450 millones de usuarios, están usando la aplicación de Facebook. Y en su momento Facebook lanzó la aplicación móvil, que fue la primera, no sé si algunos la descargaron. Era más o menos los problemas de la cabina del avión. Ellos trataron de bajar todos los features a su aplicación web y tenía muchísimo menú, tenía una navegación muy difícil. Y ellos, hasta la última versión que lanzaron, cambiaron toda la aplicación, la reescribieron desde cero, porque la reescribieron pensando en mobile first. Ellos siguen siendo una aplicación web, pero esta aplicación que lanzaron, la versión nueva, fue pensada solo en las necesidades del usuario, haciendo una experiencia de usuario nueva. Porque sabemos que, aunque la página de Facebook tenga muchísimos buenos features, yo como usuario móvil no los hago así. Yo tengo un solo dedo, yo me muevo de una pantalla a la otra. Entonces, todos esos cambios tuvieron que hacerlos en su aplicación web. Inclusive, James Pierce, que es el cabeza del Departamento de Desarrollo de Facebook, él en su última conferencia dijo que si Facebook hubiera sido construido hoy, hubiera arrancado como una aplicación móvil, porque él también conoce la revolución móvil que está pasando ahora. Otro de los ejemplos grandes y de los grandes monstruos del internet es Twitter. Twitter nació, no tiene tantos millones de usuarios como Facebook, pero tiene 400, 500 millones de usuarios. Y si se dan cuenta, la página de Twitter ha cambiado tanto que ya no te invita a registrarte en Twitter. La página de Twitter ahora no te invita a que te registres y que tuitees desde su página. La página de Twitter ahora mismo te invita a que te descargues una aplicación móvil, a que la pruebes en todos los dispositivos. Está para iOS, está para Windows Phone, está para BlackBerry. Ahora mismo ellos se dieron cuenta de que la revolución está acá y tienen que enfocarse ahí. Y según las estadísticas y los números, menos de un 30%, estamos hablando de, imagínense, o sea, si son 500 millones de usuarios, menos del 30% es casi nada, de los tweets que están haciendo son desde la web. O sea que todo un 70% está haciéndose por fuera de la web. Obvio que hay algunas otras aplicaciones aparte de Twitter que son también desktop, por ejemplo TweetDeck, etcétera. Pero una gran parte, quizás el 40, 30 y algo por ciento, es tweets realizados desde aplicaciones móviles. Entonces, si aplicaciones que son totalmente mobile first, como Parse, Path, como Instagram, que fue vendida a Facebook por $1 billón, lo están haciendo, están siendo exitosos. Y también Facebook, que son monstruos del internet, Twitter, que también es otro monstruo gigante del internet, lo están haciendo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Tenemos que aprovechar su éxito para basar nuestro éxito. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Entonces, todo ha sido una revolución, fue silenciosa, no rompió ningún paradigma, no chocó con ningún gobierno, no tuvo ninguna guerra, pero está acá. Y es ahora, es la revolución móvil. Entonces, los invitamos a que piensen móvil antes de realizar cualquier plan para su aplicación. Piensen que hay un mercado gigante, que ahorita va a haber más teléfonos que usuarios, que personas en el planeta. Entonces, si ahí está todo mi mercado, ahí está toda la gente, intenten por favor pensar móvil primero. Y bueno, ya, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí que queramos compartir.
Allá, hay una. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Bueno, yo quería saber si es, o sea, ¿qué opinan ustedes de qué creen que es mejor para usar en el desarrollo para móvil? Si usar una interfaz adaptativa tal vez, o mejor hacer una aplicación respectiva para el Apple Store y Google Play. Hola. Hola. Bueno, depende. Realmente depende de lo que tú quieras devolver. Una aplicación ahora mismo, una aplicación web, HTML5 quizás, está también tomando muchas APIs del dispositivo nativo. Ahora mismo con HTML5 tú puedes obtener la información del giroscopio del teléfono, tú puedes obtener información del GPS. Entonces, si tú te das cuenta de que con esto tú solucionas tu problema, una aplicación web es muchísimo más económica que de realizar y vas a tener la ventaja que te va a servir para todos los devices. Pero si te das cuenta que la solución que tú planteas ya está por fuera de las APIs, entonces yo pensaría que mejor es una solución nativa. Entonces tienes que pensar primero en qué problema vas a solucionar y de ahí darte cuenta que si tú el HTML5 te devuelve la solución o no. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué APIs, por ejemplo, no te deja acceder a HTML? Bueno, por ejemplo, hagamos un versus. Desde HTML5, una aplicación Android, yo puedo tomar una foto desde la web. Por ejemplo, yo necesito tomar la foto de un barco, darle un comment y montarla, si tengo, por ejemplo, un muelle. Esa aplicación me saldría muchísimo más fácil lanzarla en HTML5, porque la API me permite eso. Pero esa API no me lo permite hacer en iOS. Entonces, es cuando te das cuenta de que en algunos casos es mejor lanzar la aplicación nativa. Entonces, lo que no te permite el HTML5 es entrar en lo que son muy, muy bajo nivel. Por ejemplo, en iOS son la cámara, por ejemplo, los sensores de movimiento. Inclusive, por muchas restricciones en iOS, no te permite ni siquiera saber que tú estás accediendo a otra aplicación. No sabes si una aplicación está instalada. Una aplicación no sabe que la otra existe. Entonces, solo aquellos APIs que son alto nivel, como el GPS, lo puede acceder desde la web, el giroscopio lo puede acceder desde la web. Pero el estándar de HTML5 dice que también debe implementarse toda esa media, por ejemplo la cámara en iOS. Entonces, ¿tú crees que en un futuro se implemente media como cámara en iOS? La verdad no lo sé, porque Apple es muy restricto con sus cosas. Pero yo diría que la revolución móvil no solo es aplicaciones nativas. Entonces, viendo la media como va, que sigue creciendo las aplicaciones mobile web app en los teléfonos, yo diría que sí. En algún momento estoy seguro que Apple va a liberar todo eso. Pero sé que Apple es muy estricto con sus cosas. Estoy seguro que ellos al final van a pensar siempre en que desarrolles su aplicación, la vendas y ellos ganen algo. Entonces, realmente, el pensar que ellos en algún futuro abrirán esas APIs, no lo sé. Gracias. Aló. Sí, hola. Hola. Continuando con lo que tú estabas hablando, un poquito el patrón de al iniciar un diseño de una aplicación móvil, ¿qué eliges tú si es un standalone o una parte web? En mi caso, a veces ha sido decidir, por ejemplo, cuando tú trabajas con flujos de bastante cantidad de datos, y eso a veces te hace pensar mucho en la parte de la conectividad. Este es un factor muy importante cuando tú estás trabajando en diferentes ambientes y a veces no tienes ese flujo normal de conexión de datos, entonces tiende a caerse si tú lo haces puramente web. Yo siempre lo he analizado, no he trabajado nunca con HTML5, pero depende, no sé si tu experiencia diga cómo puede ser a futuro, qué es lo que tú crees que puede hacerse. Porque si tú trabajas en un sistema distribuido y al dispositivo móvil no lo hace simplemente como un elemento que consulta o visualiza datos, sino también él registra
utiliza todas esas interfaces que hemos hablado, giroscopio, GPS, Bluetooth. Entonces es una fuente de mucha cantidad de información que te puede servir dependiendo del proyecto, pero no sé si HTML5 te pueda servir, ¿no? ¿Qué tan buen futuro puede haber por ahí, ¿no? Y versus el desarrollar, por ejemplo, una aplicación hecha nativamente. Bueno, empecemos con que... Bueno, yo también diría que un punto importante es cómo se ve la aplicación. O sea, cuando tú haces una aplicación que está en HTML5, a veces notas que como si estuviera cargando una página web. O sea, simplemente las cosas aparecen. Mientras que si es una aplicación nativa, al tener directa interacción con el procesador y todo eso, él te responde mucho más fluido. Aparte, tú puedes controlar muchísimas cosas más que no puedes controlar, que ya son de bajo nivel, por ejemplo, cosas relacionadas con la memoria, con sensores adicionales que tiene un dispositivo, por decir algo, un barómetro, y que de pronto todavía no está implementado en el estándar de HTML5, por decir algo. Pero en general yo me iría por una aplicación nativa por el rendimiento, por la fluidez, la velocidad y porque te da toda la capacidad para hacer todo lo que tú quieras con el móvil. Otra de las cosas que quería añadir es que recuerda que en su gran mayoría una aplicación móvil, si tienes un backend, la aplicación móvil sigue siendo simplemente el espejo de lo que tú tengas en tu backend. Y si yo necesito enviar alguna información a mi servidor y si tengo que hacer alguna cantidad de cómputo muy avanzado, que ese cómputo se encargue de hacerlo el servidor. Yo simplemente soy el cliente que recibo esa información del usuario y se la devuelvo al backend, que sea el backend que se encargue de hacer todas esas operaciones distribuidas. Realmente no encontrarías problema haciéndolo de esa forma. O sea, la idea es tratar de que tu aplicación móvil se encargue solo de hacer lo que ella tenga que hacer. Por ejemplo, devolverle al usuario una interfase que tú puedas acceder a esas APIs que no puedes acceder desde HTML5. Y todo ese cómputo tan avanzado que necesitarías, devuélvetelo al backend, que sea el quien se encargue de eso. Y en futuro, yo diría que HTML5 sigue creciendo. Y de igual forma, todas estas herramientas y todo esto SDK nativo se están dando cuenta. Por ejemplo, la batalla de Flash de Adobe. Y al final Flash desistió y perdió la batalla. Ellos dijeron, ya no podemos pelear contra HTML5. HTML5 ya lo hace todo, abandonemos esto. Y HTML5 siguió. De igual forma, ellos se darán cuenta de que hay tantas aplicaciones que se están devolviendo el celular que empezarán a abrir las APIs, pero no podemos saberlo con certeza. Pero a futuro yo pensaría que HTML5 en últimas va a ser capaz de acceder a todas esas APIs, pero depende de los dueños de la SDK que lo abran. Realmente ahí no sabría decirte. Yo tengo una pregunta acá. Ya en la parte visual, en la construcción, ¿ustedes tienen alguna recomendación o alguna idea, algún lineamiento en el momento de construir la parte visual ya del aplicativo? Es decir, ¿nos basamos en Photoshop, Fireworks o Illustrator? ¿O hay alguna recomendación, algún software que ustedes recomienden que sirva para proyectar justamente desde Mobile First, pero poder expandirlo hacia los otros devices, ya sea computadoras, iPads, lo que sea? Bueno, depende de cómo lo hagas. Si es una aplicación web app, que es un web HTML5 hecho en el celular, lo más fácil que hay son las media queries, que es con solo CSS3 y JavaScript, y tú puedes de ahí expandir tu aplicación con cualquier diseño y lo vas a ver grande y lo vas a ver súper bien. Entonces, si es así, sería muy sencillo hacerlo. Guidelines. Hay muchos guidelines. Cada sistema operativo tiene sus propios guidelines. Si te metes en los foros y las documentaciones de Apple, ellos tienen sus guidelines de qué tamaño debe tener un botón, de qué tamaño debe ser lo mínimo de que el dedo pueda espicharlo. De igual forma, en Android, en la página de desarrollador de Android, ellos tienen toda la documentación de los guidelines de cómo el diseño debe ser creado. Pero en últimas, eso no va a ser tu camisa de fuerza. O sea, si tienes un muy buen diseñador y se le ocurre algo, no hay que tener miedo. O sea, realmente háganlo. Recuerden que una idea, si no la ejecutan, es menos que nada. Entonces, si tienes un muy buen diseño,
no te amarres por los guidelines, no te amarres porque va a ser después muy complicado lanzarlo al web. Si tiene un muy buen diseño y la gente lo está aceptando, hazlo. Y después veremos, cuando lleguemos allá, cómo lo alimentamos. Pero si va a ser mobile first, tu foco debe ser mobile. Entonces no pienses en una restricción antes de llegar allá. Si es mobile first, enfócate en el móvil, usa los guidelines o no los uses, usa un buen diseño, ejecútalo, y cuando lleguemos a lanzar la aplicación web, que el diseñador otra vez se vuelva loco. No sé si hay otra pregunta para acá. Sí, yo tenía una pregunta, no sé si ya la respondieron. Pero quería saber, digamos, para desarrollo de iOS, ¿ustedes prefieren o cómo trabajan? ¿Trabajan en Xcode o trabajan con plataformas de desarrollo como Corona o Titanium? Nosotros preferimos trabajar siempre con Xcode, porque es lo más nativo que hay, es lo que ellos desarrollaron y es con que nosotros vamos a lanzar al mercado. Entonces, ¿qué mejor que usar sus propias herramientas? Entonces, yo te recomendaría usar siempre Xcode, pero depende de qué solución quieres. Porque nosotros también hemos usado framework. Nosotros usamos Rhodes de RoamMobile. Es un framework el cual te permite, con tu mismo código, lanzar una aplicación a todos los devices. Lo único inconveniente de esto es que, de igual forma como HTML5, estos frameworks tal vez no accedan de una forma tan nativa como lo hace el propio SDK. Entonces, va a llegar un momento en que si tu solución es muy complicada, te encuentras con muchos choques que ese framework no te va a solucionar tus problemas. Entonces, la solución principal sería Xcode. Pero si usas Titanium y te sirve, pues es una buena opción. Nosotros lo probamos una vez y funciona bien. ¿Tú quieres hablar? No. ¿Aló? Bien, con lo que es respecto a la plataforma Android, yo quisiera preguntar, aparte de lo que es la programación básica, por ejemplo, programando en Java a través de Qlik, ¿qué otras herramientas o quizás framework sería mejor utilizar cuando queremos trabajar, por ejemplo, con las características multitouch de las pantallas de Android? Nosotros utilizamos el SDK nativo de Android. Nosotros utilizamos el SDK nativo de Android, no utilizamos ningún framework por encima. Sin embargo, estamos construyendo nuestro propio framework en base a ya proyectos anteriores donde reutilizamos ciertas cosas, por ejemplo, la parte de multitouch. Hemos creado unas librerías propias y las utilizamos para más facilidad en este aspecto, porque sabemos que sí, algunas veces trabajar directamente con el SDK tal vez nos toma un poco más de tiempo, pero realmente no conocemos ningún framework que podamos recomendar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchísimas gracias por asistir y, bueno, recuerden, mobile first. Gracias.